sois casi casi tan buenos como Velázquez. Oye, y hablando de Velázquez, ¿con qué pintaba? Con óleos, óleos como los que tengo yo aquí. ¿Has visto? Bueno, pues tú seguro que muchas veces has dicho, oye, a mí me encantaría pintar con óleos, pero claro, son caros porque los óleos que utilizan los pintores profesionales son muy, muy caros. Pues nada, no te preocupes porque hoy en Art Attack tenemos la solución. Vamos a imitar la pintura en óleo, ¿cómo? Pues utilizando cartón, papel higiénico y cola blanca. ¿Quieres ver cómo se hace? Pues atento, pintor. Primero mezclamos un poco de cola y agua a partes iguales. Después, cogemos un trozo de cartón y con un pincel esparcimos la mezcla de cola por encima, así. Ahora ponemos encima trozos de papel higiénico y los vamos pegando al cartón. No hace falta que quede perfecto, la idea es que te quede con un montón de arrugas. Cuando hayamos puesto el papel higiénico y la cola encima del cartón, lo dejamos secar y ya está. Al día siguiente estará duro y ves que el papel está arrugado. ¡Perfecto! Pues nada, ahora vamos a hacer nuestra obra maestra. Cogemos un carboncillo y dibujamos un boceto. Recuerda que de momento no tiene que estar perfectamente dibujado, porque siempre hay tiempo de arreglarlo cuando lo estés pintando. Puedes hacer el boceto que quieras, pero yo te recomiendo que hagas para empezar algo muy sencillo, por ejemplo, un frutero. Incluye los detalles finales. Y ya está. Cuando tengamos el boceto acabado, lo vamos a pintar. Y no lo vamos a pintar con óleos caros, no. Lo vamos a pintar con témperas como estas. Oye, esto se parece al bote de lavavajillas, ¿no? Pues no es que se parezca, es que es el bote de lavavajillas. Te explico. Se ha acabado, lo he limpiado y he puesto todas las témperas dentro. ¿El por qué? Porque si no ando con botecitos pequeños perdidos por toda la casa. Bueno, pues nada, vamos a pintar. Cuando lo pintemos, tenemos que acordarnos de pintar también los huecos y las arrugas que hay en el papel. Ahora, vamos a pintar las manzanas con un verde llamativo. Las naranjas las vamos a pintar de color... a ver, ¿cuál color? Claro, el naranja. Oye, yo creo que ya empieza a tener una pinta de cuadro caro, ¿eh? Es mejor no aguar las pinturas demasiado, porque queda mejor cuando tienen más consistencia. Le podemos también dar unos toques blancos para que resalte un poco más. Y cuando esté terminado de pintar, lo dejamos secar. Cuando esté seco, podemos conseguir que parezca todavía más impresionante y más caro echando cola blanca por todo el dibujo. La cola tiene que ser de esas que quedan transparentes cuando se secan. Y no te preocupes que la cola no va a arruinar el dibujo, solo tienes que recubrirlo todo y después dejarlo secar otra vez. Cuando la cola esté seca, estará brillante y transparente, ¿no ves? Y está nuestra obra acabada. Esto es un Jordi en su época vanguardista valorado en 100.000 millones. Bueno, perfecto. Oye, nos vemos en el próximo Art Attack con muchas más manualidades, ¿de acuerdo? Así que, ¡hasta luego! ¡Adiós!